Mi nombre es Jesús David Pérez Herrera, tengo 12 años y vivo en Barranquilla. Él siempre ha sido un niño que la principal diversión de él es su fútbol. Es muy hincha de su Junior en Barranquilla. Fútbol para mí es una alegría porque soy fanático full. Yo estoy alegre. Yo soy un niño normal, lo único que me falta son mis piernas. Lo demás lo tengo bien. La discapacidad se llama focomelia. En el tiempo en que mi mamá tuvo su gestación, no tenía los cuidados como los hay ahora. Mi mamá se confió de eso y al momento de dar la luz se dio cuenta de que el niño venía con esa discapacidad. Cuando yo me ponía a jugar, mi amigo me sacaba, no sal porque te pueden lastimar, yo, pero déjeme que yo puedo. Él veía a los niños que se iban para su escuela de fútbol normal a jugar, a hacer sus competencias y él decía, mami, yo quiero estar en el equipo. Cuando yo no me daba un guayo me sentía triste. Con un vacío aquí me dan ganas de llorar. Yo sentí una pasión dentro de mí que yo quería jugar. Siempre andaba mirando lejos, pensativo. Uno logra superar sus dificultades amándose uno mismo. Esa fuerza, ese ánimo y sigue adelante, no le importa los obstáculos que pueda tener. Y yo entre mi mente decía, yo Jesús David, vamos a ir para adelante. Y con la ayuda del Señor estoy aquí. ¡Una, dos! Y así adelante estoy, gracias a Dios, aquí jugando con mis compañeros. Eso se va con sus amigos de una cancha a otra. Cuando a mí me dieron la primera oportunidad de jugar fútbol, yo me sentía alegre, entusiasmado así. Jugar fútbol desde que me levantaba hasta dormir ahí. Me dormía cansado. La gente comenzaba a creer en mí. Cuando terminaba el partido me llamaban para que me tomaran una foto. Yo me dejaba, yo ahí me sentía alegre. Eso le da un ejemplo a las personas que tienen algo importante y no lo aprovechan. Y yo pienso que él, a pesar de que está en la situación que está, no le para bola, al contrario, vive con alegría, con satisfacción. Hay muchos que sentimos que siempre hay barreras y para ti no ha habido nada imposible. Tú nos enseñas a ver entonces de alguna manera la vida diferente. Yo voy a seguir jugando, voy a ser feliz. ¿Quién me iba a imaginar que iba a llegar aquí jugando fútbol así como soy yo? Así como dio un paso adelante con el fútbol, lo va a hacer en su vida futura. Me di cuenta que quería poder y puse de mi parte y lo logré.